Sobre todo por esa derrota en Alcorcón, ese 2-0 en Santo Domingo, que ha vuelto a meter ahí en esa lucha por evitar esos puestos de descenso al conjunto de Michel. Bueno, antes de todo, antes de presentar a los dos invitados, como siempre que nos acompañan en la tarde de hoy, a animar a la gente a que participe en directo, ya lo sabéis, a través del Facebook Live, en nuestro Facebook, el comentario, podéis dejar preguntas a los protagonistas, comentarios sobre los temas en los que hablamos, bueno, pues como siempre, pendientes de vosotros, al igual que en @UnionRayo, en el Twitter también podéis comentar lo que deseéis de esta tertulia UR. Bueno, y para empezar, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. A mi derecha, uno de los protagonistas también del fin de semana, se ha logrado esa permanencia del Rayo Vallecano B en tercera división. Estamos hablando del guardameta de ese filial, Alberto Chino. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ansiada permanencia y por fin ya podéis estar relajados, ¿no? Sí, la verdad que ya terminó la liga, ya relajados con la salvación, que es el, pues al final lo que nos ha dado los resultados, que tenemos que salvarnos y bueno, contentos por la salvación, lo único que no pudimos llevarnos la victoria y celebrarlo con la gente que vino a vernos, pero bueno, al final con la salvación que era lo deseado. Es un poco el signo de la temporada, se puede decir, ¿no? Sí, al final el partido refleja la temporada, en plan de que tenemos mucha superioridad a los equipos, tenemos muchas más ocasiones, al final por un despiste, un fallo, te vas con 1-1 y bueno, pero bueno, al final la salvación es lo importante y contentos. Bueno, luego vendrá Jorge Morán para hablar un poquito del Rayo Vallecano B. Le dedicaremos especial atención también al filial rayista, pero también hay que hablar de ese primer equipo, de esa derrota en Alcorcón. Y para hablar también de todo ello, tenemos a nuestro compañero de Rayo Manía, Juan Torres. Juan, muy buenas. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Encantado. Es un placer que vengas, escucharte. Ya es una voz característica ya que podéis seguir a través del canal de YouTube de Rayo Manía, que hace, bueno, ya lleváis un mes y medio. No, ya llevamos 2 meses. 2 meses. Hemos vuelto después de año y medio de parón, que se ha hecho muy largo. Había ganas. Había ganas, muchas ganas, sí. En cuanto hemos podido, hemos vuelto, pero y ya sabes cómo son estas cosas. Sí, sí. Y además, cuando peor se está el Rayo es cuando hay que volver, ¿no? Que pues sí, porque de hecho, cuando nos fuimos, el Rayo bajó. Y ahora hemos vuelto y fue cuando el Rayo empezó a subir. ¿La llegada de Michel coincidió? Casualmente. No quiere decir yo nada. Yo no digo nada, pero ahí está la cosa. Bueno, a hablar del Rayo, que bueno, es verdad, con la llegada de Michel ha mejorado, pero bueno, que ahí en Alcorcón pues deja otras pequeñas dudas, aunque bueno, sigue fuera del descenso. Sí, bueno, fue un pequeño bache en esta gran mini temporada que está haciendo Michel, porque en las últimas jornadas se ha notado después de una temporada convulsa, pero bueno, hay que seguir luchando, todavía quedan muchos puntos, porque 4 jornadas puede pasar de todo, pero yo creo que el partido siguiente es clave, y si se hace ahí lo que hay que, los deberes, pues no se sufrirá, espero. Vamos a ver, además que esta es una jornada especial, porque creo que es el primer partido que cae en viernes esta temporada, si no me equivoco. Alejandro Castellón, compañero Unión Rayo, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo la duda de que haya otro partido en viernes, pero pero vamos, desde hacía mucho que no veíamos un partido, no me suena, la verdad, no me un suena. Partido en viernes, y además un partido muy importante, ¿no? Sí, no, todos son importantes, la verdad es que caemos en los tópicos de no, es que este partido es el más importante, o partido clave, sí, llevamos así. Llevamos así como 2 meses, sí. ¿No? Y vosotros ya en el B, ya ni te cuento, ¿verdad? Aravaca partido clave, final, no sé qué final, partido clave, final. La verdad es que somos la leche, los periodistas. Hay que inventar otra cosa, ¿no? Hay que tratar de sacar otros temas. Pero bueno, el caso es que es importante, sin duda. Yo creo que si se gana, ya estaremos tranquilos. Es un rival que, si no me equivoco, sacó un punto al final. Lo estábamos escuchando, sí, cuando volvíamos de Alcorcón. Iban perdiendo 0-2 y al final empataron a 2 contra el Oviedo. Y bueno, que está a 3 puntos del Rayo. O sea, sí, prácticamente no, un rival directísimo. Piensa que ganar al Nastic implica dejarle a, como dices tú, a 6 puntos, a falta de 9 por disputarse. Hombre, ya muy mal tendría que darse la cosa como para no salvar la categoría, ¿no? Bueno, pues todo ello lo vamos a hablar en esta horita, aquí en este restaurante Pastrana de Vallecas, en la calle Malgrat de Mar, número 8. Y bueno, hablando ya un poquito de ese encuentro en Alcorcón, Juan, ¿te quedas todo muy positivo, muy negativo? ¿Sacas algo positivo de todo ello? ¿Qué sensación te dejó? Hombre, lo más positivo es que a pesar de todo, más o menos la cosa sigue igual. Pero sí, fue un pequeño bajón porque esperábamos algo más. También es verdad que el Alcorcón se juega mucho, se juega la vida. El Alcorcón sí que se juega la vida. Lo hicieron muy bien, hicieron lo que tenían que hacer. Y el Rayo ahí quizá pues no estuvo como en otros partidos.
Quizás por eso, porque claro, el Alcorcón no dejó jugar. Pero bueno, yo creo que ahí Mitchell en la segunda parte fue a por todo. Dijo, el empate no me vale. Y bueno, le salió mal la apuesta. Es la primera vez que se señala un poquito al técnico, ¿no? De sí, que bueno, a lo mejor pero... se equivocó quizá en el planteamiento, ¿no? Sí, bueno, luego empezó a sacar delanteros ahí a los tres. Sacó tres delanteros así en la segunda parte. Y quizás se descompensó un poco el equipo. Bueno, está claro que cuando un entrenador toma una decisión de cambiar un futbolista, siempre lo hace por el bien del equipo. Eso está claro. Está clarísimo. O lo que él considera que es lo mejor, ¿no? Pero es verdad que el partido estaba atascado. Sí. O sea, el Rayo, sí, tenía el balón, tocaba. Amaya fue el que más balones tocó de toda la temporada, ¿no? Tocaba, pero no había juego entre líneas, incluso Roberto, ¿no? Tenía mucho el balón, pero no veía siempre las pases laterales porque no veía huecos entre líneas, era... Quizás sí que faltaba alguien más, la figura más de un media punta, alguien que mueva un poquito más. Ahora hablamos enganche, un poquito, ¿no? De eso, no, porque... No tanto delantero, porque había momentos en los claro. que estábamos en la línea, que se veía a los cuatro, a los seis defensas del Alcorcón y a los seis delanteros del Rayo, en dos filas, y en el centro del campo no había nadie que trenzase jugadas para romper por banda, entonces... Se atascó muchísimo el partido y yo creo que Mitchell no lo supo leer el otro día. O sea, no sé. Si es que no había jugador. Hombre, ¿quién había en el banquillo? Que pero puedes poner eso. A Ever en la media punta, puedes poner a Barba en la media punta, puedes poner a Alas de extremo para que tenga algo más de velocidad. Había muchos momentos en la primera parte que estaban tanto Ever como Alex Moreno, los dos juntitos, que se estaban tapando, se estaban cerrando. Estabas poniendo ahí un futbolista que trata a Ever al medio centro a lo mejor, renuncia al extremo porque tienes a Alex Moreno que tiene toda la banda para él. Y no pierdes un futbolista, que ahí en la primera parte tenías a los dos futbolistas pegaditos. Traté de ver al centro a lo mejor, ¿no? Para que haya un poquito más sí, de chocaban fluidez. Mucho, es verdad, al subir Alex Moreno y las bandas. Le faltaba fluidez. Yo creo que la clave, y ahí pregunto un poquito a Alberto, ya que tenemos a alguien muy entendido en este caso. Decía Mitchell en rueda de prensa que el partido, sobre todo en la primera mitad, parecía que estaba de cara al Rayo, de que tenía la posesión, parecía que era el que dominaba, pero en verdad el que estaba a gusto y que el partido estaba era para el Alcorcón, en verdad. Sí, lo que se ve en el partido es que el Alcorcón esperaba en su campo con los 11 jugadores. Sí, sí. Entonces estaba cómodo defendiendo. Ellos le estaban defendiendo porque el balón, el Rayo lo tenía en su propio campo, jugaba. Y al final no buscaban el juego entre líneas y como has dicho tú, entre bandas, por las bandas, entonces el juego no sería fluido y no tenías ocasiones de gol, porque al final la ocasión de gol en la primera parte fue la de ver de falta, no hubo ocasiones así muy, muy claras. Pero eso, vosotros habéis tenido, por ejemplo, a ti como en el equipo, además que tú tienes una visión especial, ¿no? Sí. La de portero, ¿ves la sensación de que el partido, joder, lo estamos dominando, pero en verdad el que está cómodo es el rival? Sí, porque tú al final cuando lo tienes, pero yo por ejemplo tengo el balón, pero lo tengo en mi propio campo, entonces no genero en plan miedo al rival, entonces pues no se genera un juego directo, en plan un juego ofensivo, plan con mucho peligro, y entonces pues está cómodo el Alcorcón y se vio en la primera parte y en la segunda también. Y bueno, la segunda yo creo viene marcado sobre todo por el gol suyo, ¿no? El gol del Alcorcón, que es el que decanta más el partido para ellos, y bueno, luego se produce una serie de acontecimientos, la expulsión... Eso vuelve loco el partido. El partido se vuelve loco, pero esos cambios, al revés, perjudican también al Rayo. Es lo que decía, sí. Sí, el partido era un empate. Sí, no. Dijo Michel, esto no puede ser. Era un 0-0, sí. Era un 0-0 y intentó... Pero fíjate que yo lo hablaba con compañeros del Alcorcón y decía, joder, pues el punto del Rayo es bueno, fuera de casa y teniendo luego 12 puntos, pero para el Alcorcón no era nada bueno. O sea, el que se tenía que haber arriesgado era el Alcorcón, ¿no? Sí, pero yo lo estaba viendo con unos amigos en un bar y decíamos eso, que parecía que era el Alcorcón, pues que oye, el empate le venía bien. Es verdad. Y de repente cuando empezó a hacer los cambios Mitchell dijimos... Te la clavas y no te das cuenta, ¿eh? Claro, dice, va a ir a por la victoria cuando a lo mejor el Rayo, pues el empate en plan Baraja, ¿no? Le hubiera venido bien. No, pero el Alcorcón hizo un fútbol Baraja, ¿eh? Totalmente. Sí. O sea, el fútbol de la segunda división, echando atrás. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es... Este año en segunda división que están ganando un montón de puntos los equipos de abajo, o sea, se va a poner la salvación muy cara porque, no sé, otros años los equipos que están abajo pues siempre pierden y con muy poquito salvan la categoría. Lo que estamos hablando, el Oviedo, pero este año, que es el rival que deja y que se enfrenta al Rayo, yo creo que lleva 3 o 4 jornadas sin ganar y todos los rivales que vienen puntuando, que son rivales también de la zona abajo. En este caso el Nastic, la semana pasada el Alcorcón ganó allí, ¿no? En el Carlos Tartiere. Bueno, pues al final sí está siendo una segunda rara y está dando oportunidad a la gente que se meta en los playoffs. Y
Y bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿dónde va a estar la salvación, no? Si va a estar en los 50, 51, 52, porque... Va a estar en el puesto quinto, por la cola. Ahí va a estar, o sea, sí, ¿no? Claro, tener un puntito más que el que esté el cuarto, ¿no? Por la cola, ya está. Porque si no, si te pones a sacar... El Rayo tiene que ganar el viernes al Nastic y ya está. Y ya está, y dejar de echar cuentas porque como... Te la tenés que jugar en Zaragoza, como el Zaragoza tampoco gane, como el Zaragoza se esté jugando, como te dé por perder, es que no quiero ni pensarlo, ¿eh? Sí, hay que ganar, eso es lo único claro. Ahora, además, hay muchos equipos ahí metidos y puede pasar... Eso es lo bueno también es que hay muchos equipos... No van a ganar todos. No, claro, por así eso. Así que, bueno... Pero yo creo que ganando ya sí, con 49 puntos... Ahora hablamos un poquito del Nastic, quería profundizar un poquito más de ese partido en Alcorcón. Hablabas tú precisamente... de la figura del mediapunta, y es que Mitchell volvió a repetir ese esquema con Baena tras horas doble pivote, con Fran de mediapunta. Ya dije el otro día que quizá no vimos mucho a Fran en el partido en casa, y yo creo en Alcorcón tampoco le vimos mucho. Yo no sé si es la posición idónea para él, y sobre todo porque en las otras posiciones, Juan, estaba destacando mucho Fran. Sí, bueno, Fran estaba siendo uno de los mejores jugadores esta temporada, lo está haciendo muy bien, pero claro, no se puede tener, se puede estar al 100% los días. Pero yo creo, no, por eso digo que a lo mejor es culpa de la posición, es como tengo tres grandes centrocampistas, porque Baena es muy bueno, claro. Y es como, bueno, pues lo quiero dar utilidad a los tres, pero a lo mejor es que no caben los tres. Claro. Y tienes lo que le pasa a los jugadores. O sea, con el del Madrid desde el Bosque, cuando se inventó el cuatribote ese de los cuatro que jugaban ahí, porque claro, tienen que jugar los cuatro, ¿no? Pues esto parece que es algo igual, no tienen que jugar los tres, un tribote, venga. Ponos ahí, ¿no? Tras horas atrás, los dos adelante, y es verdad que a Baena tampoco le ve de media punta. Que ayer, o sea, ayer, el sábado le pasó eso, el Rayo se frenaba mucho al llegar a esa zona de tres cuartos, porque tienes a Baena, que Baena es el mejor centrocampista que tiene el Rayo, pero ahí no, ahí se ataja mucho, no tiene esa fluidez, ¿sabes? Y yo creo que ahí le pasó un poquito al Rayo eso. Tienen que haber subido a Johnny. Ojalá. Suben a Johnny ahí de media punta y ya verás cómo da mucha más frescura. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, ahí no sé qué jugadores hay... Bueno, Tony Doval es que no estaba convocado, pero no sé qué figura. Everton, porque es verdad que Santi Comesaña estaba sancionado. Santi expulsado, claro, sí. Estaba expulsado y seguramente puede Jordi. Ser ese Jordi. Jordi es pero también es un jugador muy... Sí, pero tiene algo más de toque, de... Exacto. Sí. Pero a lo mejor un jugador como Gliá, a lo mejor lo Embarba de media punta puede pero ser mira, una cosa... Es verdad que tener a dos mediocentros como Embarba y como... Perdón, como Baena y como Fran el otro día, sobraba, porque el Alcorcón no estaba creándote peligro como para tener tres centrocampistas, dos de ellos defensivos, ¿no? Creo que tienes que haber hecho otra cosa para poner un poquito de movimiento entre líneas, más fluidez, no ese esquema, ¿no? Digo, porque con el Levante, acordaros que tampoco funcionó, que no vimos al mejor Rayo. No, pero bueno, el Levante al fin y al cabo es el líder, es un equipo fuerte, que te va a atacar, ¿qué tal? Bueno, vale, ponme a los tres, perfecto, pero es que el Alcorcón no dio esa sensación en ningún momento, ni lo es. Pero al final siempre ganan los que están abajo este año porque se juegan tanto que ganan al final, ¿no? Yo no es algo que... Claro, es que yo me pongo en la situación de Mitchell y es fastidiado porque tienes tres muy buenos centrocampistas y meterlos ahí es muy complicado. Sí, cómo lo hace, claro, es que... es complicado. Pero quería preguntar a Alberto, ya que ha compartido vestuario con Fran también casi dos años, se puede decir, al final alterna un poco. Yo no sé vosotros cómo veis un poco la evolución, el impacto que ha tenido... ya derribó las puertas, se puede decir, sí. Tanto con el juvenil, el Rayo B, no sé, ¿qué se dice entre vosotros, entre los compañeros? Que se ha ganado el respeto de todos los jugadores que ha jugado con él, porque este año empezó con el primer equipo, luego bajó al filial y lo normal es que cuando baja con el filial pues tengas un poco de dudas de que juegue, pues no va algo para estar, y cuando ha llegado con el filial ha sido el mejor y se ha ganado el puesto, ya sea jugando en Alcobendas que juega en Vallecas, que con 15.000 aficionados que con 300. Entonces ha ganado el respeto de todos los jugadores y se ve como un emblema ahora de la cantera. En plan, y que hay que seguir pues el ejemplo de Fran Beltrán, todos tenemos el ejemplo. No, y mira, lo hemos comentado aquí, los dos primeros partidos de Mitchell fue suplente, puso la pareja Jordi tras horas y estuvo esperando la oportunidad y la agarró, y ahí estamos viendo a Fran Beltrán, que como decía Juan, es uno de los mejores, sí, sí. Bueno, según nuestro premio, por ejemplo, que va encabezando Fran, seguramente sea designado el mejor jugador de la temporada. No sé si algún nombre propio más de esa derrota, si queréis destacar a alguien. Yo quiero destacar sobre todo el descubrimiento de Pablo Íñiguez, que el otro día no hablamos mucho de él, el día
del Levante y dio la asistencia, por ejemplo, al gol en Barba. ¿Y qué asistencia, por cierto? ¿Qué asistencia? Sí, sí, de 40, 50 metros. Y bueno, un jugador que da salida de balón y que después de estar 7 meses parado, pues está dando un rendimiento alto. No sé, sí, bueno, cómo estás viendo tú. Pues y mira que era difícil Dorado, que estaba un rendimiento tampoco... Sí, sí. Estaba, pues eso, un notable, sí, cumplía. Cumplía, estaba cumpliendo. Sí. No, sí, de hecho a Íñiguez le tuvimos en el programa hace 2 semanas. Sí. Y claro, que llevaba 2 semanas jugando, prácticamente, ¿no? Después de esa lesión y que luego no contaban con él. Y está siendo el mejor jugador, uno de los mejores jugadores en estas jornadas que está jugando, porque está demostrando calidad. Calidad y saber hacer. Cosa que muchas veces echa en falta, central, ¿no? Es en un central, lo mismo que Fran Beltrán que decíais, que muchas veces demuestra más serenidad y más experiencia que es un chaval, es que mucha gente más experimentada. Iñigo, yo creo que la lástima es eso, que no ha podido demostrar lo que... Sí. Lo que, y, que está y que está cedido, ¿no? Y que está cedido. Y que se va. Eso le decíamos, digo, oye, el año que viene, si te dicen quedarte otro año más, oye, yo encantado. Para demostrar lo que sabe hacer, porque es que ha jugado 5 partidos, ¿no? El problema es que lo haga bien en estos 4 y ya sí que no claro, lleva, ya dice, ya es lo malo. Viene otro y se lo lleva, está sí, claro, ¿no? Se hace notar y... Bueno. No, pero fíjate qué difícil es para un central, bueno, para un portero, sí, para cualquiera, pero sí, para alguien que juega atrás, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que es muy complicado, ¿no? De... después de 7-8 meses parado o entrenando a ritmo, pero sí, sin competir, sin jugar, es complicado, ¿eh? Sí, claro, porque tú al final la competición es lo que te lleva a ti a tu nivel de alto rendimiento. Y al final entrenando, pues sí, estás entrenando, pero no llegas a tu nivel y la confianza que tienes luego en un partido ante la presión del rival y todo no es la misma que en un entrenamiento. Entonces, pues al final se ha ganado el puesto y lo está haciendo genial, lo está demostrando que lo está haciendo muy bien, Pablo. Sí. De nombres propios, poco más. Volvió Ever, ¿no? Que llevaba, creo que eran 3 o 4 partidos sin jugar y la verdad es que como el equipo, ¿no? Quizá le falta un poquito de ritmo de estas últimas semanas y no sé, la vuelta de Miku también tras... ¿Qué te parece la vuelta de Miku? No te tras hecho... 7 jornadas sin ser convocado, creo que era, o sin jugar. Sí, era uno de los jugadores no que estaban como desaparecidos, ¿no? Como sí. Nacho, pero sí. Miku fue... Cristal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tampoco se le dio mucho. Jugador que, bueno, ya sabéis toda la polémica que ha habido este año y tal, y... Tampoco demostró que quiere volver al 11 titular, no sé. No. Tampoco volvió en el momento idóneo, ¿no? Perdiendo claro. Y... Bueno, no, en ese momento eran 0-0. No, claro, iba empate cuando empezó, empate, pero los cambios. De repente sí. Cambió también el partido. Pero bueno, la verdad es que tampoco se le pudo ver mucho. Y bueno, es verdad que se necesita siempre alguien ahí en ataque, revulsivo, porque es verdad que Javi Guerra lleva unas jornadas... No, contra el Levante... Bueno, lleva una temporada espeso, yo sí. Diría que... Quiero decir, es el... Sí, pero habíamos visto, no sé si... Bueno, marcar, no sé, sí, fue sí. En dos goles en 3 partidos, hace sí, una jornada... Sí, 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 sí. Y parecía que volvía un poquito el Guerra del año pasado, pero otra vez se le ve ese Guerra que lo intenta, pero que no genera las ocasiones, ¿no? No sé si es también algo del equipo. Y a mí me da mucha pena. O la gasolina también, ¿eh? Que claro. Pero fíjate que es el killer, que tiene que ser el hombre gol, que tiene que ser la referencia arriba, y se le ve tan espeso, se le ve que le falta confianza, que no acaba de rendir, que es una pena que un futbolista como Javi Guerra no esté siendo es el referente, porque detrás tienes a Manucho y a Miku que no van a jugar, porque no tienen la calidad para jugar, pero que Javi Guerra... que no acabe de despertar esta temporada, porque esta es una temporada bastante fea para él, pues es una pena, porque tiene que ser el hombre gol. Y eso, quitando los 3-4 partidos estos que tuvo, ha vuelto a quedarse espeso. Y el otro en Alcorcón tampoco estuvo, ¿eh? No estuvo. Tampoco estuvo. Igual que Ever. Es uno de los jugadores que a mí que más me gusta, pero le pasa como a Javi Guerra. Muy intermitente. Algunos partidazos y luego desaparecen otros... También problemas de lesiones. Y la tuvo Ever, ¿eh? Vaya zapatazo ahí la cuadra. Sí, 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 bueno, que es que tiene una calidad, un zapatazo ese chaval, pero... Sí, no, la verdad es que el alemán es muy bien. Otra novedad sí fue la vuelta de Gazzaniga, en eso no había duda, ¿no? De que iba a volver a la portería el jugador argentino después de su temporada. Y bueno, aprovechando también que tenemos aquí un portero, que nos diga, Alberto, un poco cómo ves a Pablo. Tú que entrenas con él, tú que... Bueno, es difícil, además tienes ahí a Toño, has entrenado con grandes porteros, pero no sé si te mojas un poco a decir que es de los mejores con los que has entrenado, si has visto una evolución en él. Una evolución enorme, al final cuando se ha ido ganando confianza en él mismo y al final pues yo ya lo veía viendo en los entrenamientos que era un portero espectacular, en plan con los pies para mí lo mejor que he visto.
Y pero al final yo le voy entrenando y digo, al final lo va a demostrar en los partidos hasta que se ha ganado la confianza. He estado, y para mí ha sido de lo mejorcito del Rayo de este año. Sí, no, yo creo que sí. Bueno, ahora mismo el segundo detrás de Fran, creo que está el argentino y no sé. Solo ha dado bastantes puntos al Rayo. Es verdad que de menos a más, que al principio de temporada estuvo un poquito gris, ¿no? El día de Zaragoza sobre todo. Bastante gris. Negro, casi negro. A ti no te convencía, ¿no? Al principio no, pero se le veía eso, se le veía falta de confianza. Muy nervioso, fallos inexplicables, pues eso, como que vas a rematar, vas a despejar y das al aire, se la vas a dar a un defensa y la coge el delantero, pero eso, en cuanto ha cogido confianza, se ha visto ahí asentado y tal, bueno, pero eso dice mucho, de la personalidad de un portero, porque un portero que tiene el fallo que tuvo él y que no acaba de despegar, que coja esa confianza, coja esa seguridad en sí mismo, no es nada fácil, ¿verdad?, para un portero. Sí. Al final, cuando tienes un error así, pues bueno, son errores que puntuales, que pero no de no te dejan en... Yo prefiero tener un error así que tener un error de por conceptos de portería y todo eso. Porque al final un error, pues que le ha dado mala pelota, te pega un bote, pues al final te pasa ahí... Es una ahí, tontería. A ver, que sí, que es un gol y te cuesta una derrota. Sí, es así. La ha cagado, mi culpa, ya está. Es así, es verdad. Es muy cantoso. Porque todos hemos tenido alguna así, los porteros. Claro, ya está. Si falla Javi Guerra 300 ocasiones de gol, no pasa nada, ¿no? Pero si falla Gachaniga, pues, claro, pues eso. ¿Qué piensas cuando ves a la prensa criticar a veces al portero? Qué fácil es hablar de ellos. Qué fácil, que se pongan la portería. Que se pongan delante, ¿no? Es muy fácil hablar aquí al micro, la verdad es que se ve. Yo juego de portero, una vez, una temporada, pero... Por eso no se moja tanto, ¿eh? Claro, pero ponerte en Vallecas con el ambiente que hay, que es increíble, que estén cantando todo el mundo y ponerte, pues... Impone, sí, ¿no? Impone un poquito. Pero yo creo que ya ha devuelto mucho más puntos de los que vamos. Es un baluarte, Se ha hecho rayista y todo, que va, para mí siente mucho en plan ahora mismo el Rayo Vallecano, y estando solo un año, encima está cedido, y se involucra mucho con la afición, yo lo veo, y para mí... un ejemplo a seguir. Sí. Esos jugadores, ¿no? Que como Larry Bay cuando vino, ¿no? Que además, se hacen vallecanos, ¿verdad? Suelen pasar con un argentino, ¿no? Que sí, porque la hinchada, ¿no? Le recuerda a ellos. Mucho, se parece mucho. Le recuerda un poquito a ellos y tal. Y la verdad es que se acuerda. Pero con él, ¿no, notabas en esos primeros meses él que estaba Cadwit bajo o algo? ¿O siempre lo has visto por la misma línea? No, siempre es un portero muy alegre y tiene mucha confianza con nosotros, en plan a mí. ¿Te da muchos consejos y eso? Sí. En plan, todos, en plan... levántate de una manera, de otra, que yo lo veo mejor, en plan, míralo, si lo puedes. Y la verdad que yo siempre acepto cualquier consejo de un portero que está a ese nivel. Uh-huh. Y de todos estos años, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, se puede decir, portero? Has pasado por Toño, ¿no? Por Rubén, puede ser. Rubén. El año pasado, quien teníamos, a Cristian Álvarez. Y bueno, Juan Carlos, Joel. Dani Jiménez. Has compartido prácticamente. Sí. Porque claro, con los juveniles, además, que a los porteros os suben antes para entrenar y tal. Así, a simple vista, ¿cuál es el primero que yo te... me mojo. Mójate. Ya acabo la temporada, mójate. Yo me quedo con Toño. Para mí ha hecho paradas que dan puntos. Es un portero que da puntos al Rayo Vallecano. Cada muchos puntos al Rebecano y en primera división, que eso es el debate que tenemos, que Gazzaniga al final, Gazzaniga da puntos, pero por ahora hay que verle en primera, pero es que Toño te los da ante Valencia, recordamos la parada esa a Negredo al final eso no es lo mismo. Yo qué sé, al Alcorcón. Ya verás cuando te dé una copa de Recach, amiga. Ojalá, si nadie lo pone en duda, digo simplemente por lo que dice él, que al final es. Toño en primera. Toño y el ejemplo, ¿no? También la veteranía y el seguir entrenando. Además, que tú le estás viendo 2 años seguidos con lesión la grave. La lesión, ¿no?, que tiene, con la edad que tiene, en plan la rodilla que la ha pasado mal, y cualquier jugador a esa edad, pues al final, pues dice, me lo tengo que plantear, el seguir compitiendo o no. Y él tiene ganas de seguir compitiendo, mejorarse lo mejor. Y mira tú, que también has tenido cosas graves, ¿no? Sí, yo he estado 9 meses lesionado. Por eso lo digo. Pero es diferente la edad y todo, porque. Sí, pero bueno, que te hace seguir adelante también, si lo hace él con 30 y pico, ¿no? Claro. Porque yo no lo voy a hacer con 20 años. Al final, pues eso te hace más grande, yo creo. Yo, para mí, el año pasado que estuve lesionado 9 meses y no pude competir mucho, para mí es un año que he aprendido muchísimo a valorar lo que tenía, en plan, a valorar ser futbolista y querer serlo más y por todo. Y te hace más fuerte mentalmente, ¿verdad? Sobre todo. Y valorar lo que tienes mentalmente. Porque cuando estás lesionado, pues estás abajo, estás el... Y claro, pues de llegar a estar muy bien en segunda vez jugando y luego a llegar a estar en tercera sin jugar y lesionado, pues... Te has estado muy fuerte, ¿no? Y yo este año, pues, lo he notado, en plan, eso. Y la verdad que, pues, bien.
Bueno, pues vamos a hablar del partido de contra el Nastic. No sé, una victoria, lo hablabais antes, garantizaría la permanencia virtual o se necesitan más dos partidos. Fíjate, yo creo que es muy parecido al debate que teníamos. Yo creo más hace bien poquito, porque al final no se gana un Alcorcón. Antes del Alcorcón lo teníamos, pues ya está, la misma. Claro. Si se gana, te lo he dicho antes, si se gana, dejas a tres rivales fuera, el Nastic quedaría el último un puesto, le dejas a seis puntos a falta de nueve, yo creo que está hecho. Ahí dejarías un montón de equipos entre medias, o sea, no sé cuántos, siete equipos a lo mejor. Es que vamos. Sí, pero sobre todo psicológicamente. Porque, bueno, ya te pones a 6, incluso si se dan los resultados. Exacto. Tienes el margen de que tienes a 3 debajo a 6 o más. Claro. Y para tomártelo con tranquilidad. Y si metes no, un montón de equipos ahí. Claro. Si es que metes ahí, habrá 7 ya, equipos. Ya, o... psicológicamente te quitas el Lasty. Ya, 6 puntos. Ya el Lasty, hostia, es uno menos. Entonces ya, eso ya... Te lleva al siguiente partido pues a tomártelo con más tranquilidad. Y le ganas luego a la Veras, ¿no? Ya que se ganó y allí. La Veras también. Puedes permitirte el lujo de perder en Zaragoza y luego tienen aquí el Córdoba que no sé qué cómo estarían aquí en ese, cómo estará en ese momento, pero yo creo que es clave ya, yo creo que sí. Claro, bueno, clave una victoria. No sé si será Nastic, porque si perdemos en Nastic dirán, no, es que Zaragoza es clave. Claro, nos ha fastidiado. Claro que es clave, entonces es una victoria. No, al final nos vemos otra vez ahí contra el Sevilla. Llegamos a Sevilla, no, este es clave. Claro, claro, claro. El asunto es no llegar a Sevilla jugándose no, algo, ¿no? Hay que ganar un partido. Sí, un partido. A marearlo cuanto antes. Exacto, un partido. Es, el Nastic es mejor porque es un rival directo. Sí. Y ya, bueno, 6 puntitos ya te da mucho eso. Sí. Mucho margen, mucha tranquilidad, porque es que si no... Que luego, como que luego tenemos miedo, empezamos las cuentas, fíjate el Rayo B, las cuentas de la última sí, jornada, y luego que no gana el último y ya está, o sea, no había muchas más cuentas, porque dependes al final también que ganen los otros y dependes de ti, y bueno, al final parece que todo se puede dar o te imaginas lo peor, pero luego era muy complicado. Al final hay que salvarse ¿no? matemáticamente y dejarse... De hacer cuentas, ¿no? Al final os ha sobrado el punto y todo, ya, pero bueno. ¿Cómo no sabéis eso sufrir, ahora que ya dice? ¿Cómo no sabéis? Sí, cuando ganasteis en Villanueva, digo, ya está hecho esto, no, tal. Y eso, empate 2, sí. Que iba 2-0, ¿no? 2-0 perdiendo al final. Iban perdiendo el empate, sí, y sí. Digo, sí. Venga, ya está hecho este punto, tal, y al final. No te anticipes al Rayo B, ahora hablamos, enseguida ahora viene Jorge. Lo que sí quería destacar, bueno, va a haber de nuevo promoción y de nuevo por semana consecutiva una promoción polémica, si se puede decir, porque bueno, gustan o no gustan, al final siempre pues habrá gente que le parezca bien, gente que le parezca mal. Pero como siempre que se hace algo, es polémico, Juan, ¿no? Hombre, este caso. A ver, yo, para empezar, yo cuando me empecé a aficionar por el Rayo fue gracias a estas promociones, hace muchos años, que vi los tres o cuatro últimos partidos, pues eso, con entradas para amigos de abonados y tal. Eso por una parte... O sea, que sirve, para, servir, no, sirve, ¿no? De... Puede captar gente, gente que no es del Rayo ya. Pues eso, que va a haber un partido, le gusta y a lo mejor el año que viene, pues se abona. Pero claro... Ya llevo siendo abonado desde hace muchos años, ¿no? Entonces yo creo que más que promociones lo que hay que hacer es una buena campaña de abonos. Captar 10.000 abonados desde el principio. Porque claro, tú has pagado tu abono y ahora, venga, 10 euros, 5 euros. Y, hombre, pues te queda... Ya nos pasó con los Mateos hace años, que nos iba a devolver un dinero y luego no hubo. Cuando a mitad de temporada dijeron, abonos a mitad de precio. Y los que estamos abonados de antes, ¿qué? Pero bueno, hay cosas que no cambian, ¿eh? Como veis. Pero en este caso se premia, se puede decir, a los, vamos, si no me equivoco, a los 200 y pico que no lograron entrada en el Corcón, se les regala 2 entradas a cada uno, ¿no? Y a los que fueron, se les regala una. Eso es. Y al resto, a los que son de la Comunidad de Madrid, a 9.99, y luego a los rayistas de otro lado, al precio estándar, ¿no? O sea... Un lío. Lo que está claro es que hay que darle un máster a Enrique, ¿no? Enrique Ramiro, el compañero de. Y en este caso, el jefe de taquillas del Rayo Vallecano, porque tiene que hacer un máster para sacar las entradas. Yo creo que la gente no va a ir porque no sabe qué comprar. ¿Y yo qué soy yo? ¿Qué soy yo? Vas ahí ya. A ver. Yo no voy a por color aquí. Lo que está claro es que cualquier decisión que toma el club en hoy ya es polémica. Sí. Que ese es el problema que hay, da igual lo que hagas, aunque regales lo que sea, un bocata panceta en el descanso, va a haber polémica porque... Sí, porque no se gasta en eso y no en otra cosa, sí. La verdad es que eso está... Lo de Alcorcón me parece bien, lo de sí, esa no. parte me parece bien, sí, lo sí. de darle una entrada, ya que sí. te apuntaste y si te quedaste sin entradas, pues ya te dan 2 entradas y una a los que fueron, eso me parece muy bien. Luego ya, pues eso,
Luego ya lo ligas y dices, pero los que sí le damos una, no veo por qué. Claro, porque bueno, por si se sienten. Creo que son, ¿no? Cada abonado. Y luego los de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Que no hay gallista fuera de Madrid. Hay unas cuantas peñas, ¿no? Entonces, no sé, es. Yeah. Es como aquí pongo la gralla, ¿no? No sé. Y esto de las entradas, que sigue siendo algo súper extraño, lo hablábamos, también hizo un artículo Alejandro la semana pasada, de que cuánto eran 8.000 los que iban a Vallecas, uh-huh. Y hemos visto fotos en los que estaba prácticamente el estadio, que tiene más que media entrada sobradamente. Sí, el día de Levante, por ejemplo, la cifra oficial era en 8.800, que es aproximadamente la mitad del aforo, y tú por más que mires dices tú, es que no es la mitad de los 60 vacíos. Me voy a esto, por eso, por el que es muy reciente, y luego también a lo de Alcorcón que vimos el otro día, entradas agotadas por todas partes, y luego asistencia había, faltaban 1.000 y pico personas. Y bueno, es verdad que el presidente del Alcorcón dio unas explicaciones en Twitter, que decía que los que faltaban eran asientos de abonados, pero claro, todo se pregunta que vaya abonados tendrá el Alcorcón, ¿no? Alcorcón, ¿no? Si estás jugando la vida y no vas. Te juegas la vida y no vas, ¿no? Falta un tercio de los abonados, no sé, eso es cosa rara. Yo creo que los tornos esto no funciona. Sí, no, pero aquello, yo siempre lo he sospechado. Yo aquí llevamos años con las entradas en Vallecas, no que está el campo lleno, dicen 10.000, 8.000, digo, ¿cómo que no? Pues si está lleno, ¿qué ves? Sí, yo eso no lo entiendo. Los tornos, no sé, hay algo que no cuadra. Es raro, es algo que me quiere decir. La gente se cuela por debajo. Sí, no sé. Algo pasa. Hay una entrada secreta. Sí, algo no cuadra. Las cifras no cuadran. No sé. Eso sería una cuestión de investigarlo. Y... No, pero bueno, viene toda alusión un poco a eso, ¿no? A lo de Alcorcón. Un poco. Siempre es verdad que las asistencias están siendo un poquito, vamos a llamar, polémicas en una y otra cosa. Y bueno, al final la promoción, lo que esperamos, que al final sea una de otra manera, que cuanta más gente vaya al partido y, como decía Juan, se haga gente del Rayo y sobre todo pues haya un gran ambiente para ganar al Nasti. Pero es verdad que este año, ahora de memoria, bueno, tú hiciste un artículo hace poco, yo creo que no superan los 10, bueno, a los 10.000 sí se ha llegado, pero a los 11.000 no. El día de Cádiz creo que fue el único que se superó a los 11.000. Pero casi también porque vino mucho visitante. Mucho de Cádiz, claro. Pero claro, que no haya llenado, por ejemplo, ningún día el estadio, pues también sí. Es algo para estudiar, ¿no? Un poco sí. También lo que decías un poquito tú, Juan, de... Y mira que hay 10.000 abonados, en teoría, que se superó la cifra histórica en segunda, ¿no? Que eran 10.000 y... Es que hay cosas que no cuadran. Sí, hay cosas que no cuadran. Es que no cuadran. Bueno, partimos de la idiosincrasia de Vallecas, ¿no? Que siempre, bueno, tienes al lado a dos equipos muy grandes, que de hecho la mitad del estadio, bueno, la mitad a lo mejor no, pero un tercio de los abonados del Gallo simpatizan también como los para un lado o para otro. Como ¿no? los del Alcorcón, ¿no? Sí, como el Alcorcón, como el Getafe que te voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, nunca se ha dado con la clave en las campañas de abonados. Yo no recuerdo la última vez que dije, oh, hemos superado el récord de abonados. O sea, ya este año se supone, ¿no? Que había sí, dicho 10.000 en segunda que se nunca supone. Se ha alcanzado. Y no hemos ido nunca. Nunca van todos. Yo no lo entiendo tampoco. ¿Qué pasa? Que algunos se saca dos abonos o no sé. El presidente compra 15 para su primo, 15 para su tío. O no sí, sé. Claro. No sé. No sé. Cosas, algo muy raro, no sé. Cosas raras. Bueno, en penal ya dejar reflejado un poquito también el tema de las entradas. Y ya por último, bueno, el calendario lo hemos hablado. Luego hay que ir a Zaragoza. Luego viene Córdoba. Y luego ir a Sevilla. Exacto. ¿Cuál veis el partido más complicado? ¿Se puede decir de todos? Yo soy Michel, el próximo partido, sí. El Nasti. Es verdad, es que si no, volvemos ahora mismo sí, a echar sí, cuentas. Sí. Es que si gana, no, es que si gano, ganas en Zaragoza, tal. Hay que ganar uno y déjate de historias. ¿En el vestuario se hace cuentas, Alberto, o no? Sí, entonces, ¿por qué no vamos a echar nosotros cuentas? ¿Y se mira la clasificación o...? Claro, se mira todo, ¿no? Los partidos que llevas sin perder este, los que llevas sin ganar, cómo llega, ¿no? Sí, se mira todo al final, pues... Y más cuando se está jugando no descender, en plan, en un punto o dos, pues miras todo. Mira contra quién juega el rival, contra quién juega... Al final, pues miras todas las horas... Que dices, joda. Este tiene que fallar y luego no falla y gana, claro, es que gana la sorpresa. Es que por eso no vale tampoco echar cuenta. Este año que está ganando el... Claro. Como dices tú, el descenso está ganando el de que está jugando el playoff. Mira el Mirandés, cuando llegó aquí, dice, bueno... Claro. Este lo ganamos con la gorra. Claro, y no... Eran otros tiempos. Eso, sí, eran otros tiempos también. Eran otros tiempos. Sí, además muchos entrenadores dicen eso, ¿no? Que... Os dicen, no, mira, olvidaros de la clasificación, de lo que van a hacer los demás, centraros en el partido siguiente, ¿no? Eso siempre para el entrenador tiene que
tiene que decir eso para que juegues el partido como si te estuvieras jugando todo. En plan, aunque no te juegues nada, tienes que jugar el partido a 100%. Juegues lo que te juegues. Pues si te estás jugando ahora mismo la salvación, pues tienes que jugar al 100% el partido y ya puedes sacar los tres puntos. 110, ¿no? Como se dice, 110%. Pero yo creo que luego los entrenadores en su casa se ponen a echar cuentas. Les hacen un discurso a ellos y luego en su casa... seguro. Pues sí, el partido del Nastic es el que da el 110%. Exacto. Y, verdad, y así ya te olvidas de echar cuentas. Eso sí es sencillo. Bueno, pues queda muy poquito. Queda apenas 72 horas. Mira, lo que no hemos hablado, hoy entrenamiento a puerta cerrada, jueves entrenamiento otra vez a puerta cerrada. Solo vamos a poder ver el mañana. Entrenamiento de mañana. No sé qué cartas esconde Mitchell. Pues a lo mejor nos sorprende con algo. Yo qué sé. Esas dobles. Es verdad que la semana pasada creo que también hizo dos a puerta cerrada, pero bueno, sorprende que también una semana corta sean dos a puerta, porque además ayer fue medio recuperación, que la mitad de titulares no estuvieron con el grupo, pero bueno, se le medio criticó Baraja, ¿no? Por hacer un poco tantas puertas cerradas, pues por lo menos Mitchell no son tantas como las de Baraja hizo esa semana de Alcorcón, precisamente justo hace una vuelta, que hizo creo que en una semana tres puertas cerradas, pero bueno, llama un poquito la atención, ¿no? A lo mejor es para, yo qué sé, para que estén un poco más tranquilos, porque si no, no me lo explico, no sé. Bueno, tranquilos, tampoco va a haber 100.000 personas viéndoles, ¿no? Es una previa, ¿no? En un entrenamiento además previa. Bueno, perfeccionar, sí. ¿No? Algo, ¿no? Algo tendrá en cabeza Mitchell, ¿no? De hecho, confiamos en Mitchell, eso está claro. O sea, si él lo hace, porque está bien. Ahí no vamos a sonsacar a Alberto nada. alguna cosa. Lo mismo, mira, en el próximo partido del viernes, pues a lo mejor vemos ahí alguna jugada de balón parado que dice, esto es nuevo, oye, y marcan un gol ahí. Más la salida de balón, ¿no? Va por allí a lo mejor, quizá. No el amigo Mitchell. Pero bueno, veremos a ver qué cartas esconde y lo veremos en ese partido ante el viernes ante el Nastic. Bueno, pues Alejandro, vamos a dejar que dejes el hueco a Jorge. Bueno, primero hay preguntas. Venga, sí. Pues primero hay preguntas. Te voy a decir, no sé si que te sientes, pero bueno, así. Como no, pero así contesta también Alejandro si hay alguna cosilla. David Menéndez nos pone ese Juanillo bueno. ¿Cómo ya? Chema Vera, que le tenemos aquí hoy y aprovecho para que la gente venga a vernos. Pregunta primero a Chino, ¿cómo se lleva siendo tan jóvenes la presión de salvarse en la última jornada y siendo el objetivo otro al principio de temporada? Pues la verdad que ha sido una temporada muy complicada y los últimos partidos, el día de Alcorcón B, el día de Aravaca, era una presión muy... En plan, tú notabas que el ambiente era diferente, en plan había mucho más seriedad y todo en el vestuario y... Muy complicado, pero al final estos partidos te hacen crecer como futbolista. Yo estoy seguro que esto nos va a hacer mejores jugadores. ¿Y Juanvi ha sido un padre con vosotros? ¿Cómo trata la cantera? La verdad que Juanvi para mí es un entrenador increíble. En plan, nos ha llevado a todos por buen camino. Hemos hecho muy buen fútbol, cuando nos han dejado los rivales. Y al final, pues la verdad que para mí muy buen entrenador y le estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado. Y para Juan también hay una pregunta. ¿Seguirás haciendo viajes como aficionado para seguir contando anécdotas? Sí. Oye, esa viene luego con otra pregunta. No, sí, lo que pasa es que por motivos laborales, porque llevo trabajando los domingos desde hace 12 años, pues si me ponen los partidos los domingos me impide hacer viajes. Y entonces, de hecho, a lo mejor hago un par de viajes al año y gracias. Pero sí, siempre que pueda lo haré, porque me encanta y además luego tiene muchas anécdotas que contar. Ya aprovechado. ¿Te contarás luego alguna hora? No, la repregunta era que cuente alguna, ¿no? Claro. Ah, no, bueno, pues una muy graciosa, bueno, graciosa no, que salimos en la tele y esas cosas, en la competencia. Pues hace muchos años, cuando el Rayo estaba en primera y era líder, acordaros, en el partido aquel de Valladolid, gol de Llorens. Sí. Pues nada, íbamos ahí pues los colegas y tal, y fuimos a ver el partido y entonces comimos en un restaurante de comida rápida. Llevamos un sombrero que es típico de ese restaurante, ¿no? Entonces, con un bombo y tal, y nos grabaron pues cantando ahí, bueno, una canción muy graciosa que aludía al Bernabéu y esas cosas. Y nada, nos grabaron y luego pusieron las imágenes como si hubieran sido de la celebración. Pero no, las imágenes eran de antes del partido, ¿no? Entonces, pero bueno. Y decían que no habíamos estado de fiesta hasta las 3 de la madrugada. No, que va, si era por la tarde, ¿no? Y nada. Y luego, pues, tuvimos mucho cachondeo por las coronitas, que ya había dicho que son coronas, ¿no? No quería decirlo, pero ya sabemos cuál es la comida rápida, sí, no, pero sí, luego eso, además está, claro, como se grabó, pues está ahí en internet y tal. Y, ¿no? Ah, bueno, pues habrá que buscar el link para ver por allá a Juan. Bueno, fue muy gracioso. Los métodos de la desinformación, ¿no? No, además quedaba muy bien, porque, claro, ni celebración ni nada,
pero bueno, no voy a decir que periodista fue el que lo dijo, pero bueno, pero fue queda, muy gracioso. Queda por ahí la anécdota. ¿Hay alguna más, sí, Jorge? Sí, hay dos más. Bueno. Para Chino también otra de Juan Ignacio. Chino, ¿cuál es tu mejor parada con el Rayo B? Flipé con una que hiciste en Fuenlabrada hace 2-3 años ganando 0-1. Me acuerdo de esa. El gol de Campillo, ¿no? El gol de Campillo, marco de cabeza él en allí. Y pues yo me quedo con esa parada, la verdad. Este año has hecho también una aquí en la Ciudad Deportiva. Contra el Atleti también aquí, muy buena. La verdad que pues todo lo que sea sumar, pues viene bien al equipo. Pues da cuenta, ¿eh? Desde que he vuelto a Rayo Manía, él está otra vez. También. El año pasado fatal, este año muy bien. Claro. Somos talismanes, ¿eh? Somos talismanes, sí. Y el femenino clasificado para la Copa. Femenino Copa, Rayo B Salvación. Bueno. Javier Ferrer nos pregunta, bueno, nos dice: según fuentes del club, hay 2.000 abonados que no van nunca al estadio. Siendo transferibles los abonos, difícil de creer. Bueno, pues ahí queda también un poquito la reflexión de lo que hablábamos, de lo de las entradas, que llama mucho la atención, y o la gente se abona en Alcorcón y en Vallecas y luego no se va al fútbol, no sé, los abonos, si son demasiado baratos, ¿no? Para que la gente no vaya al fútbol. Lo mejor es que hay muchos bebés de estos que cuando nacen les abonas y ya está. Sí, pero 2.000 personas... Y no ocupan plaza. No ocupan plaza, no sé... Es raro, es no todo sé. Muy yo raro. Cuando no puedo ir, por algún domingo, por ejemplo, que estoy trabajando, mi madre siempre va, o si no... En el WhatsApp de los colegas. Y bueno. Oye, necesito dos, necesito tres, oye, dame tal. ¿Quién no va a querer ir, no? Claro. Al Rayo. Al fútbol gratis, ¿no? Eso... Está claro. Pues. ¿Te va a saltar una? A ver, sí, ya aprovechamos de nuevo también. No sé cuántas promociones. A este paso no hablamos del Rayo, ¿eh? Sale más barato sacar las entradas que sacarse el abono. Y encima no son efectivas porque los aforos no pasan de 9.000 nunca. Bueno, pues la opinión sí, de la gente no que queda mejor, sí. Que queda reflejado, que lógicamente, pues lo que hemos dicho, hay gente que está conforme, que está, es un buen debate, ¿no? Porque sí, mucha sí. gente le gusta, otra gente está a desacuerdo, otra gente cree que se puede hacer de otra manera. Bueno, pues las diferentes formas un poco de gestionar también el tema de las localidades. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito del Rayo B, aprovechando que está Alberto Chino aquí con nosotros. Jorge, que ahora sí ya se te veía antes. Sí, por fin. ¿Todo bien? Todo bien, todo genial. Bueno, ya con el Rayo B salvado, pendiente de tu balance de la temporada, de que la saques un poquito... El jueves lo tendré, seguramente. Que lo saques del cuaderno para valorar una temporada que bueno, que por lo menos ha sellado en esa permanencia, se ha sufrido un poquito hasta el final, pero lo importante es que se ha conseguido. Una temporada extraña, seguramente Chino pensará lo mismo y Juanvi lo ha dicho muchas veces, una temporada en la que han trabajado bien, han jugado muy bien, pero los resultados no se han dado. Y también ha sido una temporada muy rara en tercera división en general, no solo el Rayo B, ha sido una temporada muy rara en la que los equipos de abajo han ganado bastantes partidos y por eso ha puesto más cara incluso a la salvación, te diría. Pero sí, hemos tenido momentos de muy buen fútbol del Rayo B, pero que no ha tenido suerte en muchos aspectos. ¿Se puede decir, Chino, que el fútbol ha sido injusto este año con el Rayo B? Yo diría que sí, en plan, al final los resultados, en plan, jugando muy bien unos partidos y en el último minuto pues te llevas un gol de un rebote que es injusto para... Al final no es injusto porque es lo que... Porque está también el otro fútbol, ¿no? Porque es también el otro fútbol y... Pero bueno, al final no queda reflejado el juego con el resultado. Claro, ¿cómo se enseña ese otro fútbol? Pues eso, me recuerdo un poco la victoria del Alcalá que os ganan allí también a balones parados. Contábamos cuando estuvimos allí en Móstoles, acuérdate, también 1-3 y os remontan básicamente a balón colgado, sabedor, y que es difícil de defender. Al final, ese fútbol, ¿cómo gente tan joven lo puede contrarrestar también con la idea que tenéis? Pues al final, defendiéndolo como sea, las acciones a balón parado, siendo fuerte, sólido y siendo más efectivo que los rivales, al final en la portería contraria. Sí, al final el día del Móstoles para mí fue el día más duro de este año, porque ir ganando en el minuto 82 1-3 y te vas perdiendo 4-3, pues al final es un parapalo para todos y luego al final se reían de nosotros en nuestra cara casi, pues peor aún. También te digo, Javi, que algo positivo que tiene el Rayo B es que nunca ha dicho vamos a cambiar nuestra forma de jugar, vamos a ponernos a su nivel, ¿no? Seguido con su estilo, jugando, teniendo el balón, y es que tienen equipo para tener el balón. Y al final, pues es que es eso, es mala suerte, ha sido muy injusto el fútbol este año. Porque te iba a preguntar justamente eso, porque tú también viviste el año pasado con Diego. Allí quizá no se vivió esa intranquilidad hasta el final, pero también fue difícil, ¿no? El año pasado. No sé qué similitudes y qué diferencias se le ve. El año pasado lo que pasaba que en Navidades casi se sabían los cuatro equipos que iban a bajar, entonces pues
era todo mucho más tranquilo. Y ¿fue una tercera, se puede decir, un poco más floja? O fue una tercera como tiene que ser, como es una tercera. Como lo normal, ¿no? Lo raro ha sido este año. Lo raro ha sido este año que al final, la última jornada, el Parla teniendo 6 puntos, ha ganado el Tribal jugándose la vida. Plan, que ha sido una tercera competida a muerte. La verdad que pues es muy bonito para el espectador verlo, pero bueno, al final lo hemos sufrido nosotros, pero al final, pues eso, como he dicho, te enseña a ser mejor jugador en un futuro. A mí la frase que me ha dicho Juanvi ha sido: Dios aprieta, pero no ahoga. Ese ha sido el resumen que me ha hecho. Menos mal. Pero eso son experiencias, ¿no? Sí, vale. Sí. Claro, lo que decíais, que eso, que cómo se puede contrarrestar. Habiendo calidad, pues eso, un equipo tan joven, pues con experiencia. La experiencia te hace, pues eso, no perder esos partidos que dices, ¿cómo hemos podido perder esto? Pues eso, a la siguiente, pues nos pasará. Porque tú también viviste el año de segunda vez estabas tú, ¿no? El descenso, sí, de hecho. El descenso. Lea Guadalajara, ¿no? El último programa de Radio Manía. Sí, el último programa de Radio Manía antes del parón, estuvo él y decía, pues eso, que bueno, acabamos de descender y tal. Era complicado, en plan. Era complicado. Claro, el día de Guadalajara y todo eso. Claro, también ahí era una plantilla con gente. Se habían quedado muchos del año del ascenso y al final es otra cosa, ¿no? Son Rayo B totalmente diferentes. Es completamente diferente. En plan, el Rayo B de segunda B a los de tercera ha sido diferente. Pues ya por la categoría, porque segunda B para mí es una categoría muy bonita. De viajar y todo, te haces un grupo. Era la gente más mayor, era la gente con más experiencia. Y la verdad que pues al final con el varapalo del descenso que te llevas, pero bueno, es un año que también te hace aprender. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál ha sido el momento más duro de la temporada? Más allá a lo mejor personal, sino como equipo. ¿El golpe más duro que, no sé si una derrota, algún partido especial? El del día del Villanueva del Pardillo fue complicado, porque era un partido que si ganábamos... En plan, dejábamos ya defendido al Villanueva y nosotros nos metíamos con porque veníamos de 3 victorias seguidas o algo así. Sí, cierto. Sí, venía de la racha. Eran 4 victorias seguidas que te metía bastante diferencia con los puestos de descenso. Y al final con ese empate, luego vino Alcalá, que pierdes, pues era complicado. O sea, ese momento de la temporada fue complicado porque ya justo nos metimos en la zona de abajo, ya nos metimos en descenso. Sí, que la gente ya soñaba a lo mejor incluso que podíais, pues un poco lo que le ha pasado al Rayo al primer equipo. Yo no sé si tú, Juan, eras de los que creía, se van a engañar, si el debate que teníamos, si se gana en Huesca, te pones a 7 puntos. El otro día lo hablábamos con quién fue... con Mejías, ¿no? Con Tomás Mejías, que si se hubiera ganado al Huesca y al Levante, esa jornada también perdió el Huesca y estarías a 4, ¿no? Yo no sé si tú soñaste alguna vez también los playoffs. Sí, yo soy muy positivo, muy soñador, y de hecho hace 2 semanas ya lo decía, lo pensábamos, si ganas te pones a 6 ahí, vamos, 6-7 todavía es posible, porque claro, es que te quedas justo en mitad de tabla, sí. Y prácticamente la misma distancia que arriba y abajo, pero bueno. Digo que con vosotros parecía algo diferente, ¿no? Que encadenabais esas 3 victorias consecutivas, parecía que iban a mirar un poquito más hacia arriba. Y mira, hay ejemplos de gente que estaba arriba y baja, tipo el Pozuelo, ¿no? Que sí, es un equipo que ha estado luchando siempre por arriba, que no sé qué le pasa al Pozuelo, que siempre le pasa lo mismo todos los años. Pero sí, se desinfla. Pero bueno, que vosotros a lo mejor teníais esa esperanza siempre de enganchar, ¿no? Cuando enganchamos 2 victorias seguidas, el día del Atleti, luego el día del Tribal, miramos para arriba también, pero luego al final viene a Darbe, te ganan un penalti, que era un partido de 0-0 clarísimo, te ganan un penalti, pues otra vez te metes abajo, porque eran 3 puntos y estaba todo igualadísimo y te superan 5 equipos en una jornada. Y toda la confianza que tenías casi que la pierdes en ese partido. Sí, porque luego volver a ganar otra vez en tercera era complicado. No, si vas ya bastante que llegasteis a la racha de 3 victorias, porque no, bueno, contábamos que ni 2 victorias consecutivas. Llevábamos años, sí. Sí, desde segunda vez que era Sestao Irún. Sí, exacto, sí, 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 sí. Desde esas 2 victorias no se llegaba y bueno, la verdad es que una temporada que decías tú que has podido aprender muchas cosas, ¿con qué de aprender? ¿Qué es lo que has aprendido? Madurez al final y estar bajo mucha presión en los partidos, porque el día de Alcorcón B, ese día por la mañana... Ahí se notaba, se cortaba... Por la mañana se yo en mi casa presión, escuchando, sí. Sí, sí, sí. Escuchando los partidos... Y claro, tú veías que ganaban todos. Sí, sí, ganaban todos. Que tenemos que ganar o puntuar por lo menos para no quedarnos en descenso y depender de nosotros. Y al final, pues, jugabas el partido con mucha más presión. Se notó ese día.
Y el día de Aravaca, el día de Aravaca, un ambiente precioso. Ese día era precioso para jugar al fútbol. Ese quizá fue el partido, o sea, lo más bonito de la temporada. Sí, joder. Y luego celebrarlo con la afición, sí, un poco sí. Todo eso. Que vengan a vernos la peña rayista, pues estábamos contentísimos, en plan... ¿Eso influyó, crees, incluso para...? Porque todos imaginábamos, bueno, no va a fallar el Rayo B, pero tan contundente, ¿no? Es que el Rayo ese partido jugó muy bien, yo creo que es de los mejores partidos de temporada. Yo creo que muchas veces... También es difícil jugar además en ese campo, bien. En plan, es que fuimos es muy... una caja de cerillas. Pero ya fuiste sabiendo que casi la Aravaca ha descendido, está matemáticamente... Bueno, virtual. Sí, virtual, no, pero virtualmente virtual. Descendido. Sí, tenía que meter 15 goles. Sí, y ese día el Rayo jugó con cabeza, no tuvo ese nerviosismo de marcar gol rápido, ¿no? Marcó un gol y luego, jugando bien al fútbol, al final llegaron otros. ¿Os dijo dos. Algo el míster ese día antes de salir o algo? Plan, que jugáramos como teníamos que jugar el partido, como habíamos planteado en la semana, y la verdad que salió todo reflejado. En plan, porque es un partido en líneas, en perfecto. Claro, lo que teníamos que hacer no era un partido, porque tampoco se podía jugar mucho, porque el campo no lo permitía. Exacto. Y el rival apretaba, era complicado, y teníamos que buscar las bandas y poner centros. Y al final lo sacamos y sacamos los goles así. Y la verdad que, pues, contento con ese partido, joder. Y luego celebrarlo con ellos, pues, también estuvo genial, estuvo genial. Y en lo personal, ¿cómo ha sido? Porque también ha sido una temporada... Pues bueno, llegas tras la lesión, juegas, luego algunos cambios, como no sé si ha sido de las mejores temporadas o cómo la calificarías. Yo la saco positiva, la verdad, porque después de la lesión no sabes cómo vas a volver, en plan, porque son 9 meses y el hombro, dices, para un portero al final es necesario, el brazo lo tienes que tener bien, y si vas con miedo, si no, ganar confianza. Y la verdad que pues lo saco positiva, porque yo pensaba que no iba a jugar tanto y al final he jugado 20 partidos y la verdad que contento. ¿Te ha dado algún problema o algo el hombro la vuelta, eso? En Navidades me salió como una pequeña tendinitis, pero justo fue el partido de Aravaca que jugué con tendinitis y luego ya como hubo el parón de una semana y se me volvió a curar, pero vamos, que sin problema, uh-huh. Se puede decir. ¿Y la competencia un poquito con Lucho? Para la que Lucho es un porterazo y ya lo sabemos todos, que está en el primer equipo de tercer portero y lo está demostrando, entrenando todos los días y... La verdad que no llevaba muy bien para lo raro, Juan, es que compañero que tiene Alberto se lleva bien con todo el mundo. Sí, sí, sí. Y mira, y mira que el portero, bueno, Jorge también ha sido portero, eso es complicado, ¿no? Tú, con el que te juegas las habas, pues, tanto con Alex como con Lucho, con los que has estado, siempre se ha llevado bien con todos. Otro jugador de campo, pues, puede decir, bueno, me pueden poner en otra posición, ¿no? Pero es que el portero es tú contra él, ¿sabes? Claro, mira, Sergio, pues, del Valle, juega lateral derecho, lateral izquierdo... Al fin y al cabo, los porteros somos muy solidarios en el sentido de decir... Te pones mucho en su posición. Claro, te pones en la posición de otro portero. Yo lo que pasaba que al final teníamos que sacar los puntos como fuera y... Quería lo mejor para el equipo en todo momento, que lo hiciese bien, y si lo hacía bien salía que los resultados reflejaban en plan en 3 puntos, si lo hacía bien. Y claro, yo quería siempre lo mejor para el equipo y con Lucho pues animándole en todo momento, ayudándole en todo lo que pudiera para que estuviera bien, y la verdad que pues bien, no tengo ningún problema con eso. Eso dice mucho de la cantera del Rayo también, porque eso, los jugadores son amigos, y de igual quien juegue, pues sabes que es pues, todos por sí, todos a una. En ¿no? otras canteras ese claro, otras buen canteras... rollo no se lleva. Hay puñaladas por la espalda. No, pero bueno, destacar sobre todo Alberto, porque conocemos los casos, el buen rollo sobre todo con Alex Campos. Ya es diferente, en plan, con Alex Campos es mi amigo ya, yo creo que ya para siempre, yo con él hablo sí. Casi todas las semanas, nos vamos de vacaciones juntos, no sé, quedamos para comer algún día, y la verdad que pues es una relación que... Fue en plan muy, muy raro, porque yo nunca me había llevado bien también con un portero, y llegamos el primer día de segunda vez a una concentración y me dice, ¿qué? ¿Nos ponemos juntos en plan la habitación? Y no era como... Algo normal, ¿no? No era como normal y ya nos pusimos, empezamos a hablar y pues nos llamamos genial, la verdad que muy conmigo. Te iba a decir, ¿y el vestuario? ¿Cómo lo has visto ese vestuario la temporada? ¿Has sufrido mucho? Sí, sí, ha sido un vestuario en plan que hemos sufrido todo, porque nosotros sabíamos que teníamos un nivel para estar en otra posición. El objetivo al principio de la temporada era el playoff, y bueno, al final no se ha reflejado, pues al final con la gente que es joven, yo era de los más mayores, pero yo también soy joven, por así decirlo, pues al final era complicado para ellos, en plan, tener el peso que teníamos a la espalda de, joder, si no ganamos, complicado, pero bueno, al final entrenando siempre hemos entrenado genial, todas las semanas, y Juanvi está contento con nosotros, yo creo, por lo menos, y la verdad que, pues bueno, al final... Y luego que sois muchos, ¿no? Al final ha sido una plantilla bastante amplia, se han quedado muchos fuera, visto pues, a Moja hace mucho que no le veíamos, a Nico también... Hasta que no volvió con la vaca, también y a Rubén, que ahora ha sido protagonista, pero
pero hasta entonces había estado también bastante inédito. Bueno, jugadores Villa que... Villacañas estuvo mucho tiempo y luego volvió a aparecer de repente. Sí, todos han tenido su pequeño... Pero era una plantilla amplia, así, ¿no? Así se ve que es un equipo en plan bueno, porque si tú al final llevas sin jugar dos meses y llega Rubén Bas y los últimos dos partidos con la presión que teníamos llega y lo hace genial, pues al final así se demuestra que lo estábamos entrenando bien. Porque Juanvi pues siempre dice en plan que quien entrene bien pues lo va a tener que juega, tiene el premio de la recompensa de jugar el domingo y al final pues los que entrenábamos con al 100% todos, en plan Nico, Moja, Isi, la gente que no ha llegado a los últimos partidos a jugar todo pues y estaba entrenando para jugar en plan a un nivel muy alto, la verdad. Así que muy bien, muy contento. O sea, ¿crees que por ejemplo eso a Moja, a Nico, a Poblete, por ejemplo, le han ayudado la llegada quizá también de Dani, de Chica, por intentar ellos pues lo que le pueden aprender dos jugadores con un poquito a lo mejor más de experiencia y luego un poco también la competitividad, ¿no? No sé si, aunque es verdad que luego al final han jugado bastante ellos, pero bueno, al final son experiencias que se tiene que quedar uno, aunque son golpes también un poco duros, ¿no? Que fichar sí. En el mercado de invierno justamente una posición, ¿no? Al final de cada compañero que tiene siete posición se aprende algo, en plan, y ellos lo han dicho, Poblete, Moja, de Dani, de Chica, siempre pues, joder, pues tú haces esto y lo haces genial, pues, y se dan consejos entre ellos, la verdad que... Había muy buen rollo al final. Y luego ya en el tramo final del futuro, todo se habla, Michel lo habla, Juan también, de que se quiere canteranos el año que viene, pues a ver si vemos más nombres de canteranos, algo que se ha echado de menos, ¿no? Siempre lo decimos, Juan, ¿no? Más canteranos en el... Pues sí, porque la cantera del Gallo tiene una gran calidad, pero además, mira, sin ir más lejos, en la portería. ¿Cuántos porteros han salido del Gallo en los últimos años? Aquí por de segunda, bueno. En segunda B, y luego pues se han seguido fichando jugadores fuera, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque... Por ejemplo, los dos ahora mismo que están cedidos, ¿no? Gazzaniga y Mejía son dos porteros cedidos. Sí, sí, sí. O sea, el Rayo ahora mismo, los porteros titulares en verdad son Lucho y Alberto Chino. Y Toño. Bueno, que Toño, bueno, lógicamente, pero bueno, veremos también cómo está en aquella época, pero bueno, una plantilla, lo que siempre decimos, 25 o 24, pero que 4 o 5 sean de la cantera, ¿no? Sí, sería lo ideal. Sería ideal porque en un equipo sin dinero, como es el Rayo, porque obviamente no hay, hay que tirar de cantera. Y teniendo cantera de calidad, pues hay que intentar que suban al primer equipo. También, claro, cuando bajó el Rayo a tercera, ahí pues quizá ese salto de segunda B a tercera para luego subir. No es lo mismo subir de segunda B, segunda, primera, que de tercera. Entonces ahí se perdió pues ese plus que te da esa competición, pero bueno, aún así hay jugadores en la primera plantilla que lo están haciendo muy bien, mira a Fran Beltrán. Claro, son dos, que están dos o tres, ¿no? Ya sería que fueran cinco o seis, pero bueno, dales tiempo. Ojalá. Que la mano de Michel ahí también se nota en la cantera que lleva ahí unas temporadas. ¿Ha transmitido más confianza la llegada de Michel, tú crees, al vestuario? Michel es mucho más cercano a nosotros, en plan, ya... No sé si sea porque si nos conocía de antes, pero con Michel siempre... Yo el otro día tengo que decir que, por ejemplo, que estaba en la cabina de Onda Madrid, que estaba ahí Michel, Cobeño y Planes, y como pues eso, como le vimos en las imágenes de los Benjamines, pues igual, pendiente, preguntando por los resultados, cómo van los otros, pues preocupándose muchísimo de lo que hacían los otros equipos, muy nervioso con vosotros, también hay que decirlo Juanpe, que ya sabéis cómo lleva también el Rayo B que respiró tranquilo cuando se pitó el pitido final, pero que bueno, que a vosotros os tiene que dar una ala de esperanza y no sé si muchos creéis que el año que viene pueda haber algunos representantes de vuestro equipo. Ojalá, por ejemplo, Clavería, que se tiene que quedar ya en el primer equipo, para mí es un jugador que yo siempre le tendría en mi equipo, porque me parece... Pues llevas ya, ¿cuántos años con él? Cinco, ¿no? Desde aquí pedimos la renovación ya, que en junio acaba el contrato. Sí, es el siguiente. Ya, ojalá, porque me parece un jugador increíble, ya... Como dentro, como fuera del campo, lo que hace de unir al equipo y todo, pues increíble. Luego, pues Akeme tiene un potencial que, pues ojalá esté en el primer equipo, que se lo merece para mí. Y pues Johnny, Quique, Lucho también, que tiene mucho potencial. Quique, es un jugador increíble en plan en esa posición. Johnny, pues al final, lo que dijo, yo vi una entrevista de Michel y que al final... Pues uno madura en un año, como Fran, que madura en el mismo año, y Johnny pues en dos años, y a lo mejor el año que viene pues está en el primer equipo y está despuntando igual que Fran Beltrán, ojalá. Sí, porque Johnny este año, de hecho, yo pensaba que iba a incursionar más en el primer equipo.
De participación del primer equipo, sí. Ahí hubo el tema Baraja, ¿no? Que mandó a todos para abajo. Bueno, al final es verdad que ahí se puede entrar mucho en incluso el caso de Pablo, el caso de Aki. Bueno, jugadores que quizás se les ha prometido mucho, muchas expectativas, y que luego al final pues veremos a ver si ahora con la llegada de Mitchell pues pueden tener esa oportunidad, sí, que todos desean. Ya por último, hablábamos de todos ellos, pero hoy nos interesa Alberto Chino también, que esté ahí en ese equipo. ¿Cuál es la...? A mí se me acaba el contrato también, pues, este año. Pues hay que pedir renovación. Pedimos renovación de Alberto Chino, por favor. No. Que no lo dejen para agosto. Está presa ya ahora con la renovación. Sí, él directamente. Está ahora mismo. A ver, este para, sí, venga, para. Este lo subimos. Tal. ¿A ti te gustaría? A mí me gustaría quedarme en el Rayo. Yo me siento rayista al 100% y... A mí me gustaría cambiar el Rayo, estoy muy a gusto aquí y me siento valorado. Y aparte que tienes, ¿cuánto? ¿21? 22, según 22. Un joven, ¿no? Jovencísimo. Pero si podrías ser un baluarte en la cantera ya ahora mismo. Ya. O sea, pues sí, sí que más años llevo en el filial. Llevo ya 3 años y 3 años completos, porque luego Juancho y Clavería el año de segunda vez subieron a la mitad de temporada. Un poco por ahí. Así que bueno, pues ahí estoy con los galones en el vestuario. Bueno, pues esperamos que poderte verte la temporada que viene, pero bueno, antes vamos a despedir a Jorge. Ya no te digo próxima jornada, ya está terminado, ya he acabado. Así que a ver si me renuevas también, Javi. Me tienes que renovar, sí. Está renovado, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a barajar posibilidades y luego ya, como está el mercado, lo vamos viendo. Pero bueno, ahora lo dejamos aparcado un poquito, luego seguimos, porque tocan las chicas, que viene por ahí Miguel Silvetti. Gracias, Jorge. Y viene Miguel Silvetti, pero que señores, las chicas no paran, son junto al primer equipo de los pocos que quedan. La cantera creo que además termina también esta jornada, uh-huh, pero bueno, las chicas también terminan la liga, pero luego tocará la copa. Uh-huh. Pero bueno, nos dejaron además la goleada de la jornada. 7-1 contra el Oiartzun, ahí que también se está jugando el descenso, y bueno... Hat-trick de Carmen, que la verdad, imparable. Yo no me lo esperaba que hiciese tan buen partido, pero oye, tenemos delantera. Me fue pasar por el Rayo Manía, fíjate. Sí, al final. Ya la. Va a ser verdad que son claves. Sí. Aparte que bueno, muy buenas sensaciones para Valencia en su último partido de Liga. Y como ha dicho Carmen, que lo dijo también para vosotros en el Rayo, pues. Mostrando las sensaciones, ¿no? Para la Copa ya, y pensando en esa Copa, que ojalá lleguen lo más lejos posible. Y Natalia Gro ya 20 goles, ¿no? Situándose... 20 goles, ya. Es que si llega a venir en la jornada 1, está pues ahí. Se pone con 30 y... casi, claro, se pone o sea, 30, no, sí, sí. No, barbaridad. Llegó la jornada 8, ¿no? Más o menos. Sí. Pues eso. 7 jornadas, pues sí, se puede ir con 30 perfectamente. Sí. Una delantera top, sin duda. Hombre, o sea, de lo mejorcito que tiene ahora mismo... Termina la liga y yo no sé cómo están las posiciones, si tiene opción a la sexta plaza el Rayo. Pues dependiendo lo que haga la Real, si no me equivoco, o sea, este último partido dependiendo un poquillo de los resultados. Así que bueno, en principio sí tiene opción a estar en ese sexto puesto, así que veremos a ver si es posible. Es verdad que plaza muy complicada la próxima, ¿no? Pero la Real juega contra el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Entonces sí. Es que el Rayo juega contra el Valencia. También es complicado. Que no sé. Hombre, si se juega... Sí, aparte la liga todavía no está. Me imagino que todavía no está disputada, porque supuestamente el Atleti todavía le queda ese partido. Y, hombre, veremos a ver lo que pasa. Pero en principio la visita a Valencia es complicada. Es un rival difícil, así que bueno. Ahora hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Las chicas siempre juegan, siempre lo decimos. Bueno, pues demostrando lo que son, ¿no? Lo que son, pues eso, unas guerreras, y además en las circunstancias en las que están, porque, bueno, el Chino decía que el Rayo B estaba pensado para jugar los playoffs incluso, ¿no? Sin embargo, el femenino está pensado para no bajar. Porque sí, la situación del femenino es... Verdad que la llegada de Natalia subió un poquito el listón. Sí. Pero... Y clasificarse para la Copa, bueno, ha sido, algo que nadie se pensaba, creo yo, al principio de temporada, sobre todo con esas 5 derrotas seguidas ahí al principio. Y lo bueno es que llegan en una situación, una dinámica muy buena. Sí, muy buena, muy positiva. Muy positiva y muy motivadas. Sí, muy motivadas. En principio, no sé, el sorteo será la próxima semana, me imagino.
Y creo que es libre, o sea, puede tocar desde el Atleti al séptimo, al octavo, o sea... Que toque más fácil, por favor. Que toque más fácil. Creo que beneficia eso, lógicamente, al Rayo Vallecano y a los... Al, ¿no? Un sorteo claro. Para... Sí. ¿No? Puede tocar primero contra el segundo. Para llegar lo más lejos posible. Claro. Y si pueden llegar pues, a la final y ganarla, pues ojalá. Oye, pues ojalá. Y nos den esa alegría, ese sí. Título ahí. Estamos a la espera de que, bueno, a ver dónde se juega. En principio parece que va a ser aquí en la sede... De Las Rozas. No es en Melilla, por ahí, ¿eh? No. Bueno, si no es cerquita, que lo podemos ver, ¿sabes? Ya dará guerra a Chema Verá para que no se juegue en Melilla o esas cosas. Eso, no preocupemos, que ponemos ahí el Liza para que haya campaña ante... Bueno, la Copa de Campeones la han llevado a Galicia también, a Coruña, ahora Vigo. Pues sí. También lejos, o sea... También lejos, se buscan sí. Los sitios muy lejos, ¿eh? Para poder ir a... Porque eso lo notáis, también los jugadores... Sí, pero al final a nosotros no nos gusta que haya eso, en plan, los viajes... Pues al final cuando eres jugador y cuando eres más pequeño te gustan más aún. Sí. Pero te imaginas lo de Ceuta también... A ver, que el campo beneficiaba, que por ejemplo Las Rozas yo creo que hubiera sido peor, césped natural... Hubiera sido peor para vosotros, pero bueno, al final a lo mejor, yo creo, 500 del Rayo se presentan allí... pero bueno, al final, oye, como quedó, lo dejamos tal y sí. Como está, que ganaron la copa allí y oye, fueron campeones y lo pudieron disfrutar, pero bueno, gente que se no pudo ir, no sé si, bueno, tú no estuviste allí. Yo no estuve, pero entonces, lo estaba viendo por internet, lo estaba viendo el partido y pues otro seguidor más. Por eso digo que al final, bueno, son... Cosas que la gente del Rayo no quiere faltar, ¿no? Si se puede ir a la Copa del Rey... Hombre, yo lo digo por Lola. Hola, pobre. Lola, no la vas a mandar allí tan lejos, ¿no? Ahora me acuerdo, pues eso, en Torrelodones. ¿Mm? En Torrelodones, esa copa que ganó el Rayo, con goles de Natalia también, por cierto. También. Y pues eso, había muchos rayistas allí y fue una fiesta. Entonces, bueno, la Roza no está lejos, pero claro, irte más lejos... Incluso un campo grande, ¿no? Como esta temporada se está haciendo, lo hemos comentado, de hecho, contigo sí, en el programa. Sí, ¿verdad? Que se está abriendo los campos de primera división masculina, pues a partir del femenino. Y está aquí siendo un éxito. Aquí, bueno, tendría que darse ese caso, ¿no? De abrirse y decir... Aquí ya se abrió en su día y si, bueno, y wow, bueno, si fueron... Bien, no, sería bien, una, no, sería una gran iniciativa. 5.000 contra el Arsenal, sí. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a las chicas, vamos a despedir, ya nos dirás la semana que viene a ver qué hacen contra el Valencia, cómo quedan al final, y bueno, no sé si conoceremos ya rival también para la Copa de la Reina. Esperemos a ver y bueno, esperemos contar la victoria. Ojalá. Miguel, gracias. Nada, vosotros. Y nada, vamos a cerrar, como siempre lo hacemos, Alejandro Castellón ya de nuevo. Nos liamos y se nos va. La silla caliente está. Hemos empezado un poquito también un poco más tarde y ya no sabemos ni la hora que hemos empezado. Bueno, ya un resumen final, Rayo Vallecano, Senasti, que yo creo que está prácticamente todo hablado, ¿no? Está todo hablado. Yo tengo una propuesta para Juan, que tienes que llevar a Javi Guerra a ver si a Rayo Manía, a ver si empieza a marcar goles, ¿no? Porque todo lo que pasa por Rayo Manía... Bueno, la verdad es que ahora, últimamente, parece que la cosa de los invitados se ha puesto muy difícil. Porque, sí. Bueno, de hecho, no sé por qué, pero de repente, la semana pasada, pues bueno, ya sabéis cómo lo del Gallo, aquí, pues nada, hablas con los jugadores, oye, puedes venir, y luego ya, pues comunicas al club, pues ahora no, ahora de repente se ha cambiado todo. Ahora es, tenemos que hablar con el club te contestará dos días después o tres, y luego a ver si pueden venir. Entonces, pues no sabemos si... Porque de hecho, para la semana que viene queremos traer a un gran invitado, no voy a decir quién. Al presidente. Sí, al presidente. Y vemos si pasa por ahí. Entonces, pues nada, habrá que decirlo ya, esta noche lo diremos. Oye, que a ver si con tiempo hay suerte, pero bueno. A ver si hay suerte con él. Pero oye, la pena es que ya se está acabando la temporada. Ya sí. Bueno. Se coge para si no para la siguiente, porque claro, hay contrato. Pues agradecer lo primero a Alberto Chino por haber venido, haber hablado un poquito al Rayo Vallecano E, dar la enhorabuena por esa permanencia y lo dicho, ojalá la próxima temporada te podamos ver vestir también la franja. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y para mí es me encanta estar aquí hablando del Rayo con vosotros. Muchas gracias, Alberto. Y Juan, agradecerte también tu presencia en el día de hoy. Un placer que hayas pasado por nuestros micrófonos a hablar del Rayo. Pues sí, que ya era hora, que siempre es Ángel el que viene. Sí, sí, que aquí que se repartan las cosas, ¿no? Sí, bueno, es que el hotel es más fácil, yo, claro. De hecho, me he tenido que escapar del trabajo y aún así casi no llego. O sea, que... A ver si te van a ver aquí, a ver ahora no, por no, aquí. No, mando permiso, tampoco. Ah, bueno. Juan, muchísimas gracias. Muchas y nada, gracias. A ver si podemos contar esa salvación del primer equipo. Eso está ganando el Nasty. Está hecho. Gracias, Juan. Nada.
Pues Alejandro, nada, punto y final. Ya hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿no? Ya está bien de tanto aquí. Sí, porque yo aquí como no miro el reloj, no es como el programa, que tengo que estar ahí pendiente, sí. Callaros ya. Eso bueno, aquí ahora. Todo se soluciona ganando al Nasty, yo estoy seguro que ya es una victoria y cuanto antes llegue mejor para no sufrir el resto de la temporada. Ojalá, gracias Alejandro. Pues esto ha sido todo por hoy en esta tertulia UR. Ya lo saben, todos los martes a las 5 de la tarde tenéis esta cita para hablar un poquito del Rayo Vallecano. Muchas gracias a los que han estado al otro lado. Un saludo. Unión Rayo.